Bueno, cracks delfines, mirad con quién estamos aquí. Estamos con Raúl, mirad con qué pedazo de bestia vamos a entrenar. Sácales un poco de porra para que se hagan a la idea. Ahora le vais a ver bien de bien. Entrevista al anónimo, ¿eh? Es un poco tímido, pero bueno, ya le veréis cuando se suelte con el entrenamiento. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando, Raúl? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Como 10 años. 10 años ya. Ahora vais a ver, vaya bestia curtida, lo que podéis conseguir en 10 años. Un máquina. Y sobre todo, calidad como persona, un grande. Así que nada, vamos para ello. Jimmy, explícale a Raúl qué vamos Estamos a hacer. Estamos aquí con Raúl el Bacano y mira, Raúl, acabamos de calentar un poquito, ¿vale? Para tener bien los hombros porque nos va a pegar una paliza. Nos va a reventar, yo tengo miedo, no quiero empezar pues a entrenar. Vamos a hacer nuestro entrenamiento de empuje, ¿vale? Vamos a comenzar con un press militar y nada, vamos a poner a rueda a Raúl. ¿Estás preparado, Raúl? Sí, vamos a por ello, ¿vale? Estamos aquí con las series de aproximación, previo a empezar. Vamos a engrasar bien la máquina. Que tenemos que ir muy en serio. Aquí no se viene con tonterías. ¿O no, estricto? Díselo. Siempre listos. Preciosa. ¡Listo, Jim! ¿Duros? La vieja escuela contra los nuevos. La vieja escuela contra los nuevos. A ver quién gana, va. Yo solo digo una cosa. La cosa se pone seria. ¿Tú ves que va a poder, tío? ¿Con este peso ya o no? Hombre, una bestia. Estamos aproximando, hombre. Una puta bestia. No sé, tío. Bueno, sí, me está sorprendiendo, mira. Estamos aproximando, todavía caben 20 más, ¿eh? ¿Cuánto es lo máximo a dos repeticiones que te puedes poner aquí? ¡Otra de 20! ¡Ya me quiero ir a mi casa! ¡Ya lo entreno ya! Vámonos, tío, vámonos. Mirad, va a comenzar aquí Guillermo, Stricto Fitness, con 25 kilos por lado, ¿vale? Este fue su pasado RM. RM, Raúl, quiere decir repetición máxima. O sea, yo ya no quiero hacerlo, me ha desmotivado. O sea, mi repetición máxima es su calentamiento. Madre mía, quiere decir que usas el doble. Y eso que, joder, que Guillermo es un tío fuerte. Aquí donde acaba de venir abajo ahora mismo. Que no es un tío cualquiera. 25 kilos aquí por lado para dos repeticiones, ojo, cuidado, que no es poco. No, yo pensaba que era fuerte, pero visto lo visto soy una mierda. Visto lo visto no, yo también. Vámonos a casa, macho. Somos los pringados del fitness, este es el verdadero crack del fitness, macho. La vieja escuela. Venga, va, fuerte, va. Vamos. Una. Va. Buena. Sí, señor. Bien, le das tu aprobación. Yo. No, tú no, esto es poco peso para ti. Me toca a mí. Aquí le tenemos preparándose. No sé, yo estoy intentando mentalizarme para agarrarme bien las muñecas porque madre mía. Raúl, ¿va a poder con este peso o no? ¿Va a poder? ¿Cómo es? No, sí. Este es para niños. Son 30 kilos por lado para dos repes. Para mí no es poco. Vamos a intentarlo, venga, va. 80 kilos, va. Este fue mi RM, que consta en acta. Levanté este peso a una repetición hace un mes. A ver si ahora puedo dos repeticiones. No, sería un logro, sería sumar una repetición más. Vamos. Fuerte, va. Vamos, va. ¿No? Muy bien. Vamos. Va. Eso. Sí. Les regalo a Raúl una tercera. Sí. Vamos. Salió. Ahora viene papá Raúl, a ver con qué nos sorprende, tío. Por mucho que evolucione, no va a servir de nada, macho. ¿Cuánto vas a poner, Raúl? Le ponemos 40. Le voy a meter 40 por lado. Yo creo que habría que meterle 15 más. Para que haya 45 por lado, que son 110. Tampoco así. Vamos a probar con 40 por lado, que son 100 kilos, y a ver si podemos subirlo. La cosa se pone seria, chavales. 100 kiletes, tú, 100 kilacos. 100 repes con 100 kilos. Venga, va, fuerte. Duro, va. Una, las que pueda, va. ¿Qué dos? Madre mía. Dale. Madre mía. Ay.
No es moco de pavo, ¿eh? Muy tranquilo, ¿eh? O sea, esto es calentamiento todavía, ¿no? Además, no, está aproximando porque esto ha sido reír 8. Te caben dos mínimo, ¿eh? Yo esos brazos, ¿sabes? Yo con práctica podría ser. Danos un doble de bíceps, para pa que vean. Así, ponte conmigo. A ver. El papá y el hijo, ¿no? Padre e hijo. Qué bestia, qué bestia. Yeah. Ride with the mob. I'm do I lie. Check in with me and do your job. Bird is the name. Been baller did the chain. Torn up for the watch. Brezzy playing chain. Lamborghini chain. Rest in peace to my superior. Hermes in the video village in Liberia. TMZ taking pictures causing mad hysteria. Mama see me on BET and started tearing up. I start killing niggas. How you get that right? I attended all of it. It's where you risk your life. Uncle used to scam work selling nicks at night. I was only 8 years old watching Nick at night. Uncle Psycho was in that bathroom bugging. Night to his death. Hope daddy don't cut him. Suicidal thoughts brought to me with no advisory. He was pitching down and selling things, man. Grandma had the arthritis in her hands bad. She was popping pills like represent society. I'll fuck your bitch for the irony. Tenemos un serio problema y es que no hay más peso ya en este gimnasio. Me voy a pasar literalmente, os lo digo, lo vais a ver, al press superior en barra, porque las mancuernas se me quedan ya chiquitinas. La verdad, si hubiese hasta 60 no tendría problema, pero ya tengo que hacer cabezas lentas. ¿Le toca a él? Ah, le toca a él, que el problema es que un 40 yo creo que lo único que puedo hacer es calentar, ¿no? ¿Con qué calentamos? Poquito peso, vamos a calentar con las de 40. ¿Con las de 40? ¡Hostia! ¿Así que están calentando? No, estamos calentando, sí. ¿Y eso calentar entonces cómo lo llamarían? ¿Cuántas? ¿Cuántas repes? 15 repeticiones. ¿Cuántas? ¿Sí? Eres capaz, va, cógelas. Vamos a 5. No, estábamos haciendo nosotros 10. ¿De cuántas? 10, a ver. Va, va, esas 10 repeticiones. Una. Sí, eso es para bombear. Madre mía. Si yo digo que a mí se me quedan pequeñas. 5 más, va. Además, hasta la música me acompaña el ritmo, tú. Vamos, calentada, vamos a hacer. ¿Cuánto va? 15, 16, va, 20, 7, 18, 2 más, va. 9, va, 1, 2. 9. Guillermo, tenemos un problema. Calentamiento hecho. Hemos hecho 6 repeticiones y le he dicho que eran 10 de broma y ha hecho 20. ¿Sabéis por qué soy fuerte? Mentalmente, porque yo viendo esto me podría retirar, pero significa que hay que entrenar hasta poder hacer 20 con ese peso, tío. Venga, va, pues te toca. Cracks del fitness, mirad, estoy fatigado, pero Raúl se ha hecho 20 repeticiones con las de 40. Y yo tengo un problema. Pues que con ese brazo, tío, espera. Joder. Yo tengo un problema y es que soy un poco orgulloso. Entonces quiero ver cuántas me hago yo con 40, 20, rápido. Venga, va. Vamos, vamos. Eso. 15, 15, eso sea, 20. Trece. 14. ¡Vamos! 15. ¡Ah! ¡No más! ¡Ah! Oh, no es poco, no es poco. Madre mía. Reventado, ¿eh? Tengo que decir. Me muero. No está mal, ¿no? Con 20 kilazos por lado, elevación frontal. Vamos a 6 repeticiones, va. Guillermo, vamos a ver el ejemplo de que le dices que haga 6 repeticiones y hace 24 y encima le dices, cógete 15 y se coge 20. Vamos a desapuntarnos, tío. Loco. Un bacano, un bacano. Claro, si voy al gimnasio me desapunto, ¿qué hago? Eso para mantener la forma. Para mantener la forma. Please believe me, I see the screen, I'ma eat it like panini. I go dumb up in the blood, hit the walls like graffiti. End
Lithium burn all up on a nigga wee. I think I need a pour some Bella Kendall DG. It'd be easy if we're easy. Hook it all up on the lazy. I go crazy in my Yeezy Kirk, easy on the beat. I told him that we finna glow up in the streets. Rappers talk to Domino, but they don't talk to me. Raulito marcando tendencia. Si él hace con 20, no se obliga. Mira, no hacer el ridículo y tener que como mínimo hacerlo con el mismo peso. Aquí no se baja el nivel, sin las repeticiones. No, 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 no se baja el nivel. Check in with me and do your job. Bird is the name. Been baller did the chain. Torn up for the watch. Prezi playing chain. Suck a nigga dick or something. 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 Bueno, tenemos que reconocer que la presión de cargas, digamos que se nos ha ido de descontrol. La semana pasada estuvimos tirando con 60 kilos por lado y yo me vi bastante bien, pero bueno, hoy es un buen día para romper. Y a mí ahora, un reto. Me meten en el compromiso de ser el primero a mover esto. Te toca. 160 kilos, trompo. Venga, hombre. Yo estoy moviendo. Te toca ya, macho. Ahí. Vamos, va, fuerte, Raúl, ayúdale a sacarla, ¿vale? Vamos a sacarla. 80 kilos por lado, quiero ver 6 repeticiones, ¿eh? 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 6 repes, ¿eh? 6, 1, va. Vamos, necesita apoyo, Raúl, va. Oye, vamos. Fuerte, va. La muñeca. Muñeca. Una más, una más. Vamos, va. Una más, una más. Sigue un poco. Vamos, 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 eso, buena. Venga, va, esto de verdad, este peso asusta, son 80 kilos por lado, teniendo en cuenta que no estamos al principio del entreno, ya vamos por la mitad, entonces no estamos igual de frescos que si lo metiésemos de primeras, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Problema, ya tengo con la fila. Ya tengo miedo, te toca, Te toca, venga, aquí sin descanso, ya a darle. Tengo miedo. Vamos, va. Tengo miedo. Yo también tengo miedo de ver cuántas haces. No. 5. Nosotros hemos hecho 6. A ver cuántas puedes hacer. Yo que iba a hacer 26. Tengo miedo. 26 repeticiones, ¿podrás o no? Esto es un abuso. 26. Esto es un abuso. Vamos, va. Vamos. Been alive my whole life. I ain't never needed no hyphy. All I need is a weed and a high speed. I ain't never needed no hyphy. I've been alive my whole life. I ain't never been alive. Ostras, aquí te vas. No, vamos, sí. Dos, tres, va, córtate. 13, 2 más, va. A morir, vamos. 14, 14. Venga, va. Joder. Madre mía. Joder. Un abuso. Abuso del tuyo, cabrón. Crack del fitness, es fundamental que os apuntéis el peso, ¿vale? Nos toca subir las placas. No sé si lo sabe Raúl, pero nosotros nos apuntamos aquí el peso para semana a semana ir subiendo, ¿vale? Con eso caliento yo. ¿Ah? Qué flipado. Venga, vamos a darle con su calentamiento. Con su calentamiento, vamos a bombear. Va, duro. Con ese poquito peso que ya está cansado el pobre. Está el pobre ya que no se sostiene en pie. Calentando ahí, bombeando. Venga, que empezamos a entrenar. Duro. Vamos, ya. Técnicas de alta intensidad. Esa técnica de alta intensidad se llama fluidez. Se llama 20 años de entrenamiento. ¿Cuántos años de entrenamiento llevas ya? 10 años entrenando. ¿10 años? Bueno, hemos pasado a una elevación lateral, como veis, inclinados, ¿vale? Para reclutar todavía más, si cabe, el deltoide lateral, va. ¡Qué posición más guapa, vamos!
es el que hombre más guapo. Seguimos los clases del fitness, extensión de tríceps con mancuerna. Como te decía antes, tú eres tu mayor aliado, tu mayor enemigo. Déjala ahí y vamos corriendo, super serie. Vamos, vente. Ah, eso es. Te seguimos, te seguimos. Qué fuerte. Sí, 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 sí. Se siente. ¿Se siente? Sí. ¿Te gusta este ejercicio? Sí. Porque todos los días se aprende algo nuevo con los cracks del fitness. Acabamos de terminar en este preciso instante. Bueno, Raúl, un placer tenerte aquí. Despídete de los cracks del fitness. Oye. Demasiado duro son. Diles que se suscriban, que a ti que se suscriban aquí con los chicos. Demasiado duro, demasiado potencial. ¿Le has dado caña? Hombre, un placer tenerte por aquí. Raúl, ¿cuánto tiempo llevas sin darle tan duro? 5 años más o menos. ¿Cinco años? Para que veáis, Raúl es un claro ejemplo de una persona que tiene muchísimo desarrollo, potencial, pero que a veces por no venir bien acompañado no se exprime tanto. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Sí, hemos dado todavía un poquito más de nosotros. Me motivaron. Así que nada, juntos y nos ha reventado. Un placer teneros por aquí un día más y nada, suscribiros y darle like.